chicos, bienvenidos a mi canal, un domingo más, acá estamos, acá me estoy animando, vamos por más. Los invito a que pasen y vean un maquillaje recreado con productos de Colourpop. No son todos de Colourpop porque no tengo toda la colección de Colourpop, pero sí lo que se refiere a los ojos y a los labios. Así que sin más, no me enrollo más y nos vamos al video. ¡Hasta luego! Bueno, vamos a comenzar usando un primer que es este de Too Faced para toda el área del ojo. Se puede aplicar con el dedo o si quieren con una brochita, quede bien esparcido. Hace un calor, jolín. Después vamos a, como es crema, es un producto en crema, vamos a poner un poquito de sombra color piel, color clarito, para que... Vean que no encuentro el espejo. Acá. Yo uso este pincelito que me viene con la sombrita. Para que no se nos formen pliegues. O sea, lo ideal es que se ponga una base de sombra para que matifique todo lo que es el párpado. Para lo que es la cuenca del ojo vamos a poner un poquito de sombra de transición. Yo en este caso voy a usar la paleta de... La paleta de Chocolate Bar y voy a usar este colorcito de acá que es un caramel para crear un poquito el efecto de transición para poder poner la sombra de Colourpop. Vamos a difuminar bien. Estoy brillosa como la puta madre. Pero ese es el primer que me puse. Bien. Si ven ahí, la difuminamos bien con un toquecito, ¿eh? No hace falta poner mucho, porque como vamos a poner una sombra clarita, lo ideal es que no cree un efecto contraste en realidad la transición. La difuminamos bien. Vale. Para la zona esta B del ojo, vamos a usar esta sombra de Colourpop, pero muy poquito. Es una sombra mate. Es la Super Shadow. La Central Perk. Una brocha así. Con puntita. Y vamos a tomar muy poquitito. Vamos a ver cómo funciona. Porque en realidad las sombras de Colourpop lo ideal es aplicarlas con el dedo. Pero esta parte de acá es como muy complicado para el dedo. Entonces vamos a poner... Muy poquito. Cha-la-la-la. Cantemos algo. La vamos a ir llevando a la cuenca. ¿Ven cómo queda? Pero obviamente esto hay que difuminarlo. A ver si lo vamos a difuminar con la misma brocha que pusimos el color de transición. Lo difuminamos todo. Ahí lo vamos mezclando. Ven que con él siempre la brocha se agarra del final, cosa que yo tengo que aprender. Lo mezclamos con la sombra de transición. Y se difumina perfecto, ¿eh? Bueno, una vez que ya tenemos difuminado todo lo que es el arco del... todo lo que es la cuenca del ojo, vamos a usar esta sombra que a mí me fascina. Como ven ahí, a ver si las voy a acercar. Es la Telepathy. Es una sombra ultra metálica. Y a mí la verdad es que me encanta. Me encantan todos estos colores amarillos, dorados. Me parece que quedan preciosos para los ojos marrones. Así que vamos a eso. A esta sí la vamos a usar con el dedo. Agarramos muy poquito. Nada de meter el dedo así tipo... Es con un toquecito. Porque si no encima se arruina.
Con un toquecito, miren lo que se agarra ya. Y esto sirve para todo el ojo. ¿Ven? Es un toquecito y ya pigmenta todo el párpado. Es increíble. Bueno, una vez que ya está, a ver si lo ven ahí. Vamos a intensificar un poquito lo que es la esquina del ojo. De vuelta con la misma sombra, con la sombra mate. Ojo. Entonces le vamos a dar toquecitos. Ahí. Y volvemos a difuminar, ¿sí? Onda que quede parejo. Casi le meto rubor. Esta también la vamos a arreglar un poquito. Y la difuminamos de vuelta con la brocha que habíamos usado. Siempre para arriba, que nos toque. Ven, haciendo circulitos siempre para arriba. Y bien suavecito, no hace falta estar apretando la brocha como estoy haciendo yo, ¿no? Y ahí difuminamos. Siempre para arriba, chicos. Lo ideal es que quede armónico. El delineado lo vamos a hacer con el Tattoo Liner de Kat Von D. Hola, el dedito. Y todavía queda ahí sombra, ¿eh? O sea que podemos usar el Tattoo Liner de Kat Von D. Y vamos a intentar hacerlo sin estirarme el ojo, cosa que dudo. Pero bueno, a ver si sale. Me encantaría tener la parte de del párpado móvil así, súper tenso, así como, pero no. Cosa que no se me hagan arruguitas ni nada. Pero vamos a dejar de hablar. Bueno, una vez que tenemos ya el delineado hecho, vamos a iluminar el arco de lo que es la ceja, que yo ya las tengo hechas a mi manera porque me falta aprender todavía un montón. Uy, me estoy muriendo de calor. Joder, Asturias. Se supone que en el norte no hace calor. Se supone. A mí me dijeron que en invierno nevaba y que en verano no hacía calor. Joder, estamos a 36 grados. No me jodas. Esto es como Buenos Aires. En fin. Vamos a iluminar el arco de la ceja. Vamos a usar este color. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Este de acá, que es medio brillosito, no se ve por la luz. Pero bueno, que es un rosita. Muy bonito, así que vamos con eso. Champagne Truffle se llama. Me encanta, a mí esta paleta me fascina. Es tan versátil y tan pigmentada, me encanta. Vamos a iluminar esta parte de acá. ¡Opa! Y esta parte de acá, ¿vale? Ahora difuminamos lo que pusimos. Sanse de las tuyas también. ¿Nunca les pasó que se les pega una canción? No saben ni quién la canta la canción, pero me parece que es Malú. Prometo hablar con él. Me vaya bien la vida. Yo sigo mi camino si algún día el destino. Na, 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 na. Y solamente una parte de la canción, no es que toda la canción. Bueno, una vez que está iluminado. Una vez que estamos iluminados, vamos a iluminar lo que es esta cosa de acá, que no me acuerdo en este momento, como el lagrimal. El lagrimal con esta brochita que me trajo la Ipsy, ¿era? Sí, me la trajo la Ipsy, creo. Bueno, vamos a aplicar esta sombrita, el iluminador este de... Y sigo con la canción, ¿eh? El destino hace de las suyas también. Lo voy a estirar un poco hacia toda la parte del ojo, hacia toda la parte, hasta el medio de lo que es la parte de abajo. Con lo mismo, no voy a agarrar más porque ya ven que es muchísimo. Ahora va a ver que difuminar un poco porque... ¡Ay, qué calor, qué calor! Por Dios.
Ahí mejor. Vale. Para la parte de... No, no, no. Primero vamos a usar la base. Yo ya tengo puesto el primer. No lo tengo acá, pero usé el Aftershave de Nivea. Entonces, como el Aftershave de Nivea es bastante... Lo vi en varios videos de YouTube de las gurús estas, las blogueras. Y hablaron muy bien de ella. Entonces, bueno, dije... De paso lo usa mi marido y lo uso yo. Y no pasa nada, o sea... Queda súper brillosa la cara, pero el efecto final con la base, por lo menos con la de Kat Von D, a mí me funciona. No sé. Y vamos a aplicar la base con la esponjita de la Beauty Blender. Una vez que ya tenemos la base puesta, vamos a usar un corrector. En mi caso, como se dan cuenta, yo tengo bastante hinchadito acá. Lo que es bastante complicado, pero bueno... Vamos a usar, y lo tenía por aquí, pero ahora no lo encuentro. Y lo acabo de poner acá, acá está. Esta miniatura, que me trajo también la bolsita de Ipsy, a ver si la ven ahí. Que enfoque, que enfoque, que enfoque. Es de It Cosmetic y la verdad me funciona bastante. Lo que tiene es que es bastante pesadita. Entonces hay que poner muy poquito, porque por mi caso que tengo la piel grasa y bastantes arruguitas en la zona del ojo. Bueno. Me quedan ahí como... Y yo me pongo muy poquitito. Entonces, para que me ilumine más que nada esta zona y me disimule un poco lo que son las bolsas, en mi caso. Porque no tengo ojeras, pero tengo unas bolsas. Yo creo que es de la alimentación más que nada. Pero bueno, como tengo un plan a hacer dieta, vamos a ver si con el tiempo y con la dieta, cuando la empiece, eso sí, no eran desaparecer, porque es retención de líquidos, eso es claro. Una vez que nos pusimos el corrector, lo voy a difuminar con la brochita, con la esponjita, sin tocar en lo posible lo que es el lagrimal del ojo, que ya le habíamos metido el iluminador y lo tendríamos que haber puesto después de esto. Pero bueno, con tanta crema, mi cara... Ilumina, ilumíname, ilumina. Está ideal con este calor usar bases iluminadoras, ¿no? Todo chorreando así, no, no, por Dios, por Dios. Bueno, una vez que ya está difuminado, lo que sí vamos a hacer es poner un poco de polvo para que la crema... Adiós, Beauty Blender, adiós. Se me cayó. ¡Oh! ¿Qué pasó? Hola. Bueno, una vez que ya tengo puesta, se me cayó la Beauty Blender y no sé para dónde fue. Una vez que ya tengo puesta la base, lo que vamos a hacer es matificar todo lo que es la cara, ponerle polvo para que... ¿Cómo se dice? Para que se concentre la base, o como se diga, y para que apague el brillo, ¿no? Más que nada. Voy a usar esto de Milani, que es un polvo transparente. Sí, lo ven ahí. Esto lo compré en Ipsy. Sí, en Ipsy. Este lo compré en una... Me venía esto de Ipsy y esto de Milani y un labial. En realidad lo había comprado más que nada por el labial Amore Mate, que me encantaba el color. Y la verdad que el polvo me resulta bastante bien. Ahora la idea es... Vamos a usar esta brocha de Real Techniques. ¿Sí? Real Techniques. Que es una brocha que dicen que es para rubor, pero yo lo uso para polvos también porque no tengo otra. Entonces lo vamos a pasar en toda la cara para que baje un poco el brillo y para que me selle, esa era la palabra, chicos, sellar el maquillaje. Y miren cómo quedan las bolsas todavía. Y quiero que me vaya bien la vida, yo sigo este camino si algún día... Yo me he hecho polvo porque me veo súper brillosa, pero yo creo que ahí va. Joder, lo que es las bolsas esas. Esas bolsas no las puedo bajar con nada. Bueno, una vez que ya echamos el polvo, Ya tenemos el polvo en la cara, ya lo tenemos bastante matificado. Vamos a... ¿Qué hacemos primero? Contorno pestañas. Para pestañas yo uso esta y uso, y no la traje. Bueno, nada. Uso esta
que es de Maybelline, que me resulta muy bien, y uso, la voy a tener que ir a buscar, la de Too Faced, como para terminar, porque no sé ponerme pestañas postizas, es algo que tengo que aprender, es una materia pendiente. Y aparte, como uso lentes de contacto, me parece que como con el pegamento y las pestañas me da como media cosita. Así que por el momento hago lo que puedo con mis pestañas. Le estoy poniendo aceite de almendra todas las noches que me acuerdo. Porque dicen que el aceite de almendra como que fortifica y las alarga. Y si le agregas aceite de oliva más. Pero bueno, yo lo estoy haciendo con aceite de almendras. Hasta ahora, bueno, nada, no vi mucho resultado. Veremos. Y cuando pueda me compraré el producto ese que hay, que también es muy famoso para hacer crecer las pestañas. Jolines. Destino. Hace de las suyas también. Ven como la sube bastante. Bueno, y la otra máscara que uso, que ya la tengo, es esta. O sea, somos pocas las, creo yo, que somos pocas las que usamos una sola máscara. Yo uso estas dos. Una que me las alarga y la otra me las espesa. ¡Ay! Bueno, una vez que tenemos las pestañas, que después las vamos a enchinar un poco para arriba, vamos a hacer los contornos. Para los contornos yo lo que estoy usando es esta paleta de NYX, que la verdad me viene bastante bien. Y vamos a hacer el contorno. Con una brochita para contornos, que yo no sé si esta será, pero bueno, es una de Kiko que me compré para Navidad y la verdad me resulta. Voy a usar este colorcito de acá, que es un marrón grisáceo. Bueno, más grisáceo es este. Pero en realidad el efecto me gusta más con este. ¿Sí? Pues se pueden usar los dos también mezclados, si quieren. Vamos a usar un poquitín. Y vamos a ponerlo en lo que es haciendo ahí. Todo lo que es esta parte de acá. Vamos a crear el efecto del contorno. Ahora ya no me acuerdo si puse o no puse. Pero ante la duda no volvemos a poner. No quiero que no vayas algún día. Y sigo grabación, no sé, ¿se dan cuenta? Hacemos así. Y toda esta parte. Vamos a difuminar con esta otra brocha, que es la primera vez que la uso. Pero es bastante. A ver si lo ven ahí. Yo quiero que me vayas algún día. Y sigo brillosa, ¿eh? Está sudando como testigo falso la mina. Bueno, ahí ya está. Si quieren, se ponen un poquito acá. Y en mi caso, la papadita que me colgo con. Y ya estamos. Así de fácil y sencillo. Joder, ¿por qué brillo tanto? Es la luz para mí. Pero bueno. Para esta parte la voy a iluminar con este. Ven que está lleno de polvo. Con este color banana que tiene NYX. A ver si lo veo. Acá. Este que está acá. Que es un color banana que sirve para iluminar. No me pidan que hable técnicamente, porque la verdad es que soy muy mala para eso todavía. Y vamos a poner, para que cierre el espejo, lo vamos a poner en todo lo que es esta parte, a ver si podemos disimular un poquito esto y esto de acá. La veo complicado, pero bueno. No quiero que me vayas algún día. Cambiamos la canción. El destino. A ver si puedo disimular un poco las bolsas. Hace de las suyas también. Bueno. Lo ideal es hacerlo todo lo que es el triángulo, ¿sí? Para lo que es el blush, el rubor, ¿vale? Yo tengo esta paletita, tengo varias, pero voy a usar esta porque me parece que está bonita. Es esta paleta ahí, de Makeup Revolution, que se llama Sugar and Spice, y tiene unos colores muy chulos. Yo voy a usar, obviamente, este color de acá,
que si la cámara me lo permite, ahí va. Vamos a poner un poquito también, no mucho porque pigmentan una guasada. Y estoy usando la brocha de iluminador. Me cago en todo. Vale, ahí. Un poquitín. Pero no sé. Como casi todo lo de Colourpop. Aunque hoy descubrí que la sombra mate se puede poner con la brocha y queda súper bien y se difumina muy, muy bien. Ahí va el colorcito que da. Muy poquito, chicos. Acá tampoco meter el dedo. Porque arruinan la sombra y no es necesario, aparte. Bueno, para los labios. Para los labios yo elegí un tono ultra mate que es el Tulle. Tulle, como dirían acá. Es el Tulle. A ver si la cámara enfoca. Sí. Es un color que me gusta mucho. Vamos a alejar un poco la cámara. Sigo cantando la canción en mi cabeza. Bueno, y ahí yo creo que me encanta cómo quedó la sombra dorada con el mate de color pop. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Perdón por repetir la canción en todo el video, pero la verdad es que no me podía sacar de la cabeza esa canción. O sea, era inevitable. Si a ustedes les pasa lo mismo, que se enrollan con una canción así y no se la pueden sacar en todo el día y no saben ni quién la canta, pero yo creo que era Malú. Sí, es Malú. Es Malú. Lo cuentan en la cajita de información. Si quieren un haul de productos de Colourpop, también me lo dicen. Las impresiones, lo que les parecen las sombras, los labiales ultra mate. La verdad que a mí, en mi caso, hay labiales que me funcionan y labiales que no de Colourpop. Pero bueno, si quieren saber más, los invito a que me lo pidan. Dale manito arriba, suscríbete y nos vemos el próximo domingo en otro nuevo video del canal. Les mando un beso grande. Cuídense y cuídense del calor. Por Dios. Besitos. Chau. Chau, 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 chau.